arruguita, saca la cabeza, destira su manita, le quita la pereza. El 27 de septiembre del 2009, aquí fue el tiroteo. Saca la cabeza, destira su manita, le quita la pereza. Un día domingo yo estaba en mi casa con mi esposa, recién nacido mi hijo y nene. Yo supe que iban a venir aquí a jugar en este campo jóvenes de las aldeas. Que terminó el primer partido, era calidad. Se inició el segundo partido, iniciando el segundo partido cuando el pick-up de seguridad, el pick-up de la compañía pasó enfrente del campo, paró a 20 metros. Yo me quedé sorprendido. Con su traje verde, 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 que nadaba en el río, río, río. La señora zapa, 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 lo contó, 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 que tenía un amigo, 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 que se llama Jesús, Jesús. Había un sapo. Yo escuchaba a la gente gritando, gritando, y yo dije, ¿qué es lo que pasa? Me fui un poco más adelante, yo me fui, y cabal, alcancé a ver las personas, qué es lo que les sucedía. Amigo, 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 que se llama Jesús, Jesús. Cuando yo miraba a los agentes de seguridad apuntando a la gente, di la vuelta así con la nuca, vi que Maynard Padilla me apuntaba. Y yo intenté huir, dándome la vuelta, estaba yo cuando escuché el disparo. Y ahí fue que me caí boca abajo. Y ahí en ese mismo instante yo perdí la sensibilidad de mi cuerpo, perdí el movimiento de mi cuerpo. Si yo supiera algo en esos días, no hubiera venido a jugar. Una tortuguita saca la cabeza, destira su manita, le quita la pereza. Hood Bay me cortó la vida y por su culpa de Hood Bay pues tengo que usar estas cosas que se ve aquí, pues. La cabeza destira su manita, le quita la pereza. Dice el perezoso, le duele la cabeza, le duele la cintura, tiene ganas de dormir. Yo a veces siento ese dolor porque si no estuviera así, tan siquiera vender leña, tan siquiera chapear, pero la situación que yo estoy ahora, cuando yo llego, ellos me dicen, ah, vos no servís para nada, ¿qué vas a hacer? Peor así como estás. La cabeza le duele, la cintura tiene ganas de dormir. A veces sentimos felicidad, pero donde yo me pongo triste, donde me vuelve a decir, papi, me dice papi. ¿Qué, mijo? Le digo, sí, mijo. ¿Cuándo vamos a jugar fútbol? Papá, ¿cuándo vamos a ir a caminar? Que tenía un amigo, 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 que se llama Jesús, Jesús. Había un sapo, 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 que nadaba en el río, río, río. Con su traje verde, verde, verde. Yo no soy buen músico, le digo, pero lo poquito que sabemos, yo te lo voy a enseñar, le digo. Vaya, está bueno. Y para que él se olvide de todo, de esas motos, de esas bicicletas. Yo lo llamo, vení, vení, mijo, toquemos. Pero qué felicidad. El evangelio es poder de Dios, el evangelio es poder de Dios. No sé cuánto se va a tardar de ese proceso, pero se gana o no se gana. Yo me sentiré orgulloso. Porque luchamos, ajá, luchamos, hicimos el esfuerzo de llegar donde nosotros queremos llegar, pero si se gana o no se gana, yo me sentiré feliz. Sí, sí, poder de Dios, sí, sí, poder de Dios. Yo no ando buscando pleito, yo no ando jodiendo la compañía. Yo estoy diciendo la verdad, porque él cambió mi vida, cortó la mitad de mi vida. Entonces, yo tengo que luchar, porque yo tengo un nene, yo
lo cargo ahora, yo lo tengo. Tengo que luchar por mis niños.